Muy buenas a todos y bienvenidos al cuarto episodio de 7 Days to Die Project Z. Nos encontramos ya en el día 6 y nos queda muy poquito tiempo para nuestra primera horda de Project Z. Aún tenemos que terminar la defensa y a ver si nos da tiempo, eso lo veremos en el episodio de hoy. Igualmente también nos queda el día del 7 para ultimar detalles. Otra cosita además en el episodio de hoy, os lo diré a modo de acertijo, simplemente os voy a decir, no hay dos sin tres. A ver si lo pilláis al final del episodio, ¿vale? ¡Comenzamos! Vale, decorativo, la mesa por defecto ya la tenemos, el working granite sink, no creo que sea esto, working oven, working sink, pues no te creas tú que me salen muchas, ¿eh? Y por bench, tal vez. No, por bench solo está el workbench. Bueno, pues no lo sé. Vale, entonces, bueno, lo último que yo recuerdo que estuve haciendo fue haceros un hacha a cada uno de nivel 600. Eso ya está. Palas de momento no hay, lo siento. Son las que tenemos, son las que hay. Por cierto, se ve un poco diferente el juego. No sé qué opción me he quedado por poner, pero bueno, ahora mismo se va a quedar así. Porque me mira, va. Lo mismo, me va bien. La asada. Requería receta. La asada te pide receta, ¿no? ¿Tú qué conoces de qué controlas el mod? En este momento usando la asada, sí. La que tengo de un nivel bien ñordo, sí. Nivel 10, pero no me nota la diferencia entre una de nivel 10 a nivel 300. Ah, cosa. Y lo que sí que me falta, Miro, ¿tú no estabas haciendo garrotes nivel máximo, Chetum? Sí, estoy en ello. Ah, estás todavía con eso, ¿no? Sí, vale. En el workbench hay un, he dejado un garrote, sí. De nivel 300 y pico, menos de una piedra. Vale. Yo lo que puedo hacer. Lo que puedo hacer es pico de hierro ya. Puedo hacer picos de hierro. Ah, bien, bien, bien. Hago. ¿Y esto qué es? También puedo hacer un soplete. Sí, un soplete. No sé si es porque esa de mi perfil de personaje que lo tiene ya desbloqueado. O. Porque yo eso no lo he aprendido de forma voluntaria. Mira, a ver, para esto quería hacer yo el hierro forjado, para ver qué cosas puedo fabricar. Los picos. Tú eres el maquinista, justamente tienes la ventaja en el hierro. Claro. Pues mira, voy a hacer tres picos de hierro, uno para cada uno. Y aparte de eso, puedo hacer la. Sí, él me pide dos tuberías para hacer el soplete. Y luego el soplete no sé para qué vale. Puede que sea una herramienta de construcción o de mejora o algo así, ¿no? A ver, soplete aquí, craftear también. Y creo que aparte de eso, también puedo hacer el mezclador de cemento. Pero nos hacen falta. A ver qué nos hace falta. Voy a ver qué tenemos primero. Sprint tenemos. Los cuatro que nos pide los tenemos. Los resortes, vaya. El motor pequeño sí nos faltaría, pero bueno, tenemos llave inglesa para destrozar coches. Y luego lo que pasa también nos pide 10 mechanical parts, que tenemos 8. Entonces, bueno, sería abrir coches. Pues mira, yo puedo ir haciendo eso de mientras que soy el mecánico. Tú estás, Grifón, haciendo la defensa. Y tú, Emilio, bueno, querías explorar, pero también estabas haciendo los Barret Club, ¿no? Bueno, los Barret Club, de hecho, no, los garrotes. Emilio, ¿escuchas? No. Houston, bájate el audio del juego, por favor. Dios mío, Jimmy. Dios mío. Qué cantidad de zombies. Venga, dime, ahora estoy 100%. Que digo que voy a ir a saquear coches para intentar obtener un motor y algún que otro mechanical part también que nos falta. Que los mechanicals no me preocupa porque se pueden conseguir fácil. Tú estás haciendo, vale, más armas. Entonces, se necesitan mechanical part y motor, ¿no? ¿Tú tienes llave inglesa encima? Sí. Pero, a ver, una cosa. Estás haciendo, subiendo el nivel de las armas, ¿no? Sí. ¿Pero por qué no haces lo que he hecho yo? Lo de juntar todos los barrotes y al menos hacer uno de nivel 600 para cada uno. ¿Qué? ¿Perdona? Juntar todos los garrotes en la mesa de trabajo hasta obtener uno de nivel 600. Sí, eso es lo que estoy haciendo, Javi, tío. Pero te veo que estás en Tumbuktu. Claro, pero... Escúchame, te diría, habrá que aprovechar para explorar, ¿no? Si quieres me quedo ahí como un chino farmer, venga. No, pero siéntete libre de hacerlo como tú creas. Yo quiero, más que nada, para saber qué está haciendo cada uno, para que quede constancia, importa, y la gente lo sepa, porque como solo me ven a mí, lo que hago yo, entonces para, claro, que la, claro, gente, claro, sepa. Yo estoy en lo mismo, por eso en el workbench, ya te he dicho, he dejado uno de nivel 300 y pico. Sí. Y encima tengo como, no sé, 20 de nivel 200 y pico. Vale, vale. Como lo voy haciendo, ya, sí. ¿Sabes?
Pues entonces yo voy a despedazar coches, pero no muy lejos de casa. ¿Sí? Creo que vale. Aquí igual podría obtener mecánicas. Voy a ver si este coche me da un motor. Lo que pasa es que necesito subir armas contundentes para poder desbloquear el lucero del alba. ¿Me explico? Entonces tengo que hacer todo. Ah, ya. También te pide el nivel, una, ¿no? Pelota. Sí. Ah, les como comento. Bien sabéis. Listo. Al lado de la del foso está todo arado, así que se puede plantar. Yo voy a comenzar a hacer la estructura, ¿ya? Vale. Tienes en los cofres de la base Grifón pinchos de hierro. También tienes pincho de madera si necesitas, tienes las rejas de hierro que necesitabas. O sea que lo tienes básicamente todo por ahí para que lo uses. Ok, vamos a... A ver, tengo 10 puntitos y ya tengo desbloqueado los picos de hierro y de acero, entiendo, sí. Voy a desbloquear también las palas de hierro, las azadas, el Wheat Cleaver, que será una herramienta del mod que no sé cuál es. Y las palas de acero también, con 3 puntitos. Ya las tengo yo desbloqueadas. ¿Quién había comprado las llaves inglesas para hacerlas? ¿Tú, Emilio, lo habías hecho? No. ¿Y tú, Grifón, habías desbloqueado para poder fabricar llaves inglesas? No, para nada. Poco, ¿no? Vale, igualmente... Estuario, armaduras y medicina, que es mi fuerte. De momento, que me quedan 7 puntos. Voy a desbloquear la receta de los... ¿Hachas de hierro, entiendo? ¿De las hachas de bombero? ¿Antes que la llave inglesa, puede ser? Sí, de hecho tenemos bastante llave inglesa, así que no son tan necesarias. Vale. El hacha y el pico. Vale, pues mira, el pico y la pala ya tengo la receta, voy a hacer la del hacha también, o sea, me la voy a desbloquear. Y ahora las intento hacer, porque creo que tenemos bastante... Aquí está, hachas. Hierro forjado. La base, ¿dónde es esta de aquí? Sí. Pues ya te digo, el pico que he hecho de hierro con a nivel 200 que tiene el pico. No sé si a vosotros que tenéis menos nivel de minería tal vez os costará más, pero yo de dos golpes rompo un bloque de piedra. Y eso ahora mismo, a este nivel de la partida, eso es una bendición, tío. Coño. ¿Y tanto? Ah, pues, ¿quién está aquí? He visto a alguien por aquí detrás. ¿Quién acaba de salir de la base? Picando un árbol. Yo. Toma. Ahí tienes, un piquito de hierro. El hacha ahora lo voy a fabricar si puedo. Y Grifón está dentro. Vale, pues ahora se la llevo. Déjame entrar. Y la fragua no encendía, ¿no? No lo sé. Puede que sí. ¿Cómo? No encendía. Una sola, bueno. Uy. Y la. No la revisé por si acaso. Y la. No se olviden que al lado del foso. El terreno listo para llegar y sembrar. Ah, yo pensé que estabas en la base, Grifón, veo que no. Vale, pues Grifón, te dejo en la mesa de trabajo. Dentro del inventario te dejo tu pico. Y ahora voy a hacer las hachas, creo que puedo. Yo creo que sí. Vamos a comprobarlo. Recetas, ¿qué me falta? Ah, me falta la madera, vale. No me asustes. Venga, 3 hachas de hierro. Una buena pala acá. Ah, no, solo puedo hacer una de momento. Y una de pala, vale. Pues voy a hacer una pala de hierro que será para mí ahora, para cogerte la arcilla y así hacerte las dos adoquines. Y lo que hay que hacer es muchísimo más hierro forjado. Así que me pongo a ello, tío. Ya nos queda café. ¿No había plantado aquí en la base esta? ¿Dónde está la defensa? Allá, no la veo. Para empezar a cultivarla ahí. Ah. Hombre, yo no me lo ni lo he hecho, ni lo he bebido, ni nada. Grifón, ¿puede ser que lo que tú hayas construido, la mesa esta que tú has construido se llama Harmony, puede ser? Ah, sí, mira, mira, lo que yo he podido hacer, el Welding Torch, que es la bengala esta de soldador, es una de las herramientas de la mesa que tú has hecho para hacer armaduras y armas y demás. Sí, justamente. Y nos va a permitir, pues ahora te lo confirmo en cuanto lo encuentre, a ver qué nos permite hacer. Nos permite hacer... pues todavía no sé. Vamos a ver. Armadura seguro. O sea, armadura, digo. Armas seguro que no. Armas seguro que no. Armaduras tampoco. Yo entiendo que algo de construcción debería ser, ¿no? Ah, mira, nos permite hacer las armaduras de hierro. Pero para hacerlas también necesitamos la receta, evidentemente. ¿Receta? Sí. Esa me tengo que encargar yo de la receta. Vale. Pues ya tienes el soldador para poder al menos craftearlas en la mesa esta. Y también las de scrap, en todo caso, si te resultan más baratas las de scrap, también las podrías hacer. Y creo que no debería haber... Ah, bueno, las de acero, evidentemente, también. Sí.
Las de acero ya están. ¿Qué queda de adoquín? Voy para allá con el adoquín. Madre mía, estoy súper solicitado. Soy el suministrador. Uy. Hay screamer en la fragua. Pues vea, como vaya. Vale. Como una centella. ¿Te apetece, no? Darles un poquito de amor. Hombre, como que va. ¿Te apetece, no? Estoy obligado. ¡Es tu trabajo! Estoy obligado. Chicos, 14. Pues la tienes cerca de la fragua, no sé dónde aún. La he escuchado en dirección sur. Si vas a la fragua, en dirección sur debería estar. Pero, y Grifón, ya voy para allá. ¿Solo estáis cerca? Sí, ¿no? Voy hacia vosotros. Ves a la fragua y luego cuando estés en la fragua, dirección sur debería estar. Vale, Grifón. Voy a hacer un pequeño cambio en la estructura porque esta está con 8. Ya, ¿dónde dejaste? Tienes aquí una mochilita, eso, gracias. Esa es la idea. De momento son pocas, pero ahora te traigo más, ¿vale? Que me faltaba arcilla, pero ya tengo mi pala de hierro, así que esto va a ser rápido y sin dolor. Rápido e indoloro. Ah, por arcilla. No tienes pensado poner suelo, entiendo, aquí debajo, ¿no? Entre la tierra y los pinchos no habrá suelo, ¿no? Porque no vamos a alcanzar. De hecho, como va a ser una estructura momentánea, por. Sí. De hecho vamos a gastar mucho material porque mira, tengo que entrar con la pala, empezar a sacar tierra, colocar pinchos, o sea, colocar la estructura abajo, no alcanzar el tiempo. Vale. Pensé, pero no. Bueno, yo creo que sí nos da tiempo, pero bueno, te lo digo sí, más que nada porque las herramientas no me dejan, muy limitadas mis herramientas, entonces para sacar un pedazo, un poco de tierra tengo que Espera. Un pedacito de tierra. Mi trabajo son la herramienta, toma, está todo arreglado, toma. A ver. Toma. Trabaja, trabaja. Todo por una manzana. Claro que sí. Vale, sigue faltando. Todo influye. Sigue faltando. Que no podemos pedir más, estamos en el día 6, señores. Ya, no queda mucho de más tiempo. Pero bueno, pero queda tiempo, estamos bien, tío. El Grifón tiene la defensa ya avanzadita. No sé cómo llevas tú lo de las armas. Yo qué sé, igualmente. Es que el problema es que hay muy pocas plumas en este mod. Y entonces nos vamos a estar limitados en flechas, eso seguro. Podrías, en ese caso, como quieres explorar ahí, Emilio, podría ir a buscar la nieve. Sí. Y ahí hay, así que hay nido. Allí sí hay bastante. Pero tendrías que llevarte una adrenalina por si acaso. Ya. Yeah. Sí, es que esto de los runners la verdad es que también limita bastante. No es tan exagerado como en el Starvation, el hecho de no salir de casa. Pero sí que a mí me hace pensármelo dos veces antes de salir, todavía. Porque si no me puedo defender bien todavía, no quiero depender del arco, ¿sabes? Pero bueno, ven aquí. Pues nada, de momento de aquí a la horda, pues lo que haré será recopilación de materiales básicos. Piedra, madera. Esto no va aquí. Y todo eso. Ven a darme un abrazo, güey. Ven a mí. Sí, está un poco así como en plan triste, ¿sabes? Sol ahí. Nadie me quiere. Nadie la toma en cuenta. Vamos a darle cariño. En forma de flechazo en la cabeza. Venga, quédate quieta, quédate quieta. ¿A dónde vas? Ni nadie ahí. Creo que me está oliendo ya, de algún modo. Uy, no le he dado. Ay, es verdad, no me acordaba que me dijiste que no hay caída. Pues para no haber caída no lo estoy dando, ¿eh? Vale, muerta. Ahí está. Vienen unos cuantos zombies, tendré que matarlos con el pico. Porque no tengo arma. Aquí tienes un arma ya, ¿eh? ¿Ya yo ahí? Vale, ahora voy. En la que me pasaste, 574. Está bien. No creo que haya mucha diferencia entre 574 y 600, ¿no? A ver, la mía hace 20,63 de daño a entidades. Sí. 20,63. Y de 621,93. Coño, pues mi pico de hierro hace 27 de daño. Hace más daño mi pico, ¿sabes? ¿Cómo puede ser eso, tío? Te tendrás que desbloquear otra arma, tipo el Barret Club, por ejemplo, ya que no tienes. Porque esa la puedes comprar, creo, ¿no? El Barret Club no te hace falta mucho nivel, ¿no? ¿Barret Club?
Es que como tengo el juego en versión original ahora, el idioma. Ah, vale, vale. Sí, sí, no, no, no hace falta mucho. El problema es que, claro, sube lento. Pero bueno, quiero intentar invertir los mínimos posibles, ¿me entiendes? ¿Para gastarlos en qué? Es que tengo que subir armas contundentes. Sí. O sea, no quiero subir, no quiero gastar puntos en armas contundentes, prefiero subir la mano. Me pide muy pocos puntos, claro, me pide, creo que son 6 o 8 puntos, ¿sabes? Y cuando, llegues a ese nivel, las otras, las que sí necesito, comprarlas. Eso es, hay otras que hay que comprarlas, exacto. Si llega el momento de la hora y no las tenemos, pues me gasto puntos. Yo igualmente ahora me han looteado dos paginitas de estas que te suben dos puntos de nivel. ¿Cómo? Bien. Son eso, por si a alguno le hace falta justamente dos puntos de habilidad, pues los tenemos ya en forma de papel. Me parece. En caso de necesidad. Vengo de camino con las rampas. Te llevo 50 rampas y 50 estructuras de adoquines normales. Oye, tengo una duda del mod. ¿Tú sabes si han modificado el tema de la miel? ¿Y la miel ya no te quita la infección? ¿Puede ser? ¿Que no te quite cosa la infección? La miel, sí. Porque me acabo de tomar un... No, te la quita, pero tiene que ser no pasar mucho tiempo, porque si no se pasa un segundo nivel en la infección. Pues la tengo a nivel 1 y no me la ha quitado, tío. Qué raro. Qué raya. Ahí no vas. Ahí no vas, he dicho. Ahí estamos. Pues nada, te voy colocando las rampas, ¿vale? También te voy a hacer ahora las estructuras de las esquinas. ¿Hay bueno, tinca, sí? Sí, claro. Perfecto. Maravilloso. Me encanta. Pero si no se pinchan, ¿no? Claro que sí, tío. Amigo. Surprise, motherfucker. Surprise. Sí que se pinchan. No solo si se pinchan, sino que es como una estructura plana. A ver, no lo voy a probar porque tengo poca vida, pero es como un suelo. Y entonces no van haciendo vaivén, ¿sabes? Arriba y abajo. Y sí que les golpean, creo que sí lo golpean, pero tiene que estar arrastrándose porque el bloque lo detectan igualmente. Pero no van entre pincho y pincho moviéndose, ¿sabes? Es como un suelo plano y están todo el rato pinchando. ¿Y le pegan a los pinchos, sí? Es que ya te digo, pero no, no igual que si fuesen... Porque si están zombies mutilados o son las orugas, se lo encuentran de frente, entonces le pegan. Pero así creo... Es que creo que no, de hecho, creo que porque todo esto viene de una partida de menos 13, que el tío como se mueve muchísimo, pues lo probó y funciona, ¿sabes? Y entonces me acuerdo que cuando terminó la horda, él empezó a revisarle la vida y estaban toqueteados. Pero yo creo que es porque él mismo los golpeó o les disparó flechas, no porque los zombies le pegaran. Entonces puede que lo comprobemos hoy. Ya lo veremos, tío. Esto, 4. ¿Pero qué? ¿Te mola la idea o qué? No sé si funciona, claro, está bueno. Claro, tío, está súper bien. Igual lo que hay que protegerle son los laterales. Voy a poner un frame para explicarlo. Lo que sí que así, ¿vale? Para que no golpeen, sino directamente suban encima de los pinchos. Sería lo único, ¿sabes? Y poniendo pincho hacia afuera, ¿no? Exacto, o poner pincho hacia afuera. Pero que no. De pincho, claro, que sea todo como un suelo de dolor. Sí, un suelo de dolor. Dolor y destrucción. Perdón. Noche. Cuidado, Grifón. Raining floor. Muerte. Todavía no ha venido ninguna horda de perros, ¿no? ¿Y te aguantará? Perfecto. ¡No! ¡Mierda! Ahí. Perfecto. Y creo que faltarán adoquines, ¿no? ¿O tú tienes todavía un montón encima? 174, me alcanzan para 17, así que... Muy poco. Yo ahora hago más. Tengo 3.000 de piedra, 1.000 de hierro, pero me falta arcilla. El 1.000 de hierro lo voy a meter en la fragua ya. De momento estoy poniendo todo... Estoy poniendo todo el hierro en una sola fragua, pero por tenerlo ahí localizado, igual la otra la podemos usar para fundir piedra, ¿no? Ahí, funde. Podríamos colocar puros pinchos de metal acá sobre fuera de la estructura esa, ¿eh? También, sí. Porque los de madera son buenos, pero se rompen. Tenemos muchísimo hierro, ¿vale? Tú ahora mismo imagínate que el hierro que tenemos para hacer pinchos es infinito, prácticamente. Tenemos un montón de hierro. O sea que lo que la estructura tú diseñarás al nivel máximo de defensa, aunque estemos en la primera horda y no haga falta, pero es que nos sobra el hierro realmente, nos sobra. Lo que voy a hacer, a ver, tú Grifón tienes pico y pala de hierro, ¿verdad? ¿Te falta hacha? Sí, con eso estoy bien. Ah, no, tengo más adoquín. No hay más adoquín. Pero bueno, hablo de herramientas de hierro. Hacha no tienes, ¿no? No, solamente tengo... ¿Pico y pala?
Me falta estructura de adoquín y rampa. La adoquín toma, la tengo. Toma. No, no, no. ¿Y tú, Emilio, hacha tienes? Creo que tampoco tienes hacha, ¿no? Solo he hecho yo una, ¿no? No, hacha no tengo. Vale, ¿y pala y pico tienes? Y pala y pico no tengo. Pala ¿Muro? No tengo y pico sí tengo uno que me has hecho. Ah, te falta solo la pala, ¿no? Vale, perfecto. Pues ahora te dejo hecho también por yo qué sé, para guardia si quieres, me da igual. Yo para así ya me despreocupo de lo que tengo que hacer a vosotros. Y el resto del hierro forjado lo podemos usar para otras cosas. De hecho, bueno, sí, me falta todavía un motor para hacer la, el cementero. Pero bueno, hostia, sí que puedo hacer. ¡Oh! Hay una herramienta que se hace con hierro forjado y tengo la receta, no sé de qué, que sirve para recolectar fibra. No sé por qué algo me dice que esta herramienta va a ser, va a hacer más daño que tu palo de nivel 600, tío. Vale, vale. ¿Cómo se llama? ¿Es un machete verde? Sí, wet cleaver, en inglés. Ya, te digo ese machete. Sí. Si lo ocupas a ultra velocidad y puedes, puedes farmear todas las fibras en un rango de hasta 5 bloques más o menos. Pero te come toda la estamina. Ah, vale. Vale, pues bueno, voy a dejar uno hecho ya por enseñarlo más que nada. Bastante milagrosa, ¿no? Lo que me preocupa es el tema de la infección. ¿Tú no podrás fabricar algo para curarnos la infección a este nivel? Y cura, por Dios, ¿no? Ah, no, yo sé curar, ¿verdad? Pues soy. No me curar, tío. Iba a suicidarme con el cristal, ¿sabéis? Pero es que el cristal tiene receta. Se puede hacer una de las herramientas, el, se llama Paper Crack, y se le pone a la mesa de trabajo. Así que no, no puedo suicidarme, tío. Voy a utilizar. El pozo. En el pozo te ahogas, te sales. Ah, no, pero si te muere ahí en la mochila de caray. Ah, no, tranquilo. Sí. Modos para suicidarme, mucho, no te preocupes. Eso no me preocupa. Voy a hacer la herramienta esta. Me falta simplemente tela. Que aquí hay, ¿vale? Y aparte, menos mal, bueno, me ha ido bien porque me he dado cuenta de que tengo una cola de crafteo, que me había olvidado de la cola de crafteo y hubiese perdido eso. Que son las herramientas. Te escucho, muy mal, Javi. Muy bajo, ¿eh? ¿No te escucho bien? ¿Sí? Espérate, 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 espérate. Arreglado. Ahora mejor, ¿verdad? Hostia, tan mejor. Gracias. No me he dado cuenta. Te dejo, Emilio, en la mesa de trabajo. Un hacha. ¿Y qué más te faltaba? El hacha y la pala, ¿no? ¿Puede ser? Sí, correcto. Vale, el hacha la tienes ya, la pala se está haciendo aún. Ahora te la doy. Pues nada, voy a esperar a que se termine mi cola de crafteo y me suicido tan ricamente para perder la infección. Sí, porque es que intentando coger tu mochila. Oye, pues ya que me tengo que suicidar, no es mala idea, ¿eh? Porque igual sí la hay. Pues gracias, nuevamente, tío. Doble gracias en un mismo clip. Thank you. Un poquito de por favor, un poquito de por favor. Ok, te dejo en la mesa de trabajo, Emilio, la pala que te faltaba por hacer. Y también te dejo el wet cleaver para que tú lo pruebes, porque yo me voy a suicidar. Y la herramienta se la dejo puesta. Y el resto del hierro lo dejo aquí haciendo pinchos. Anda, podemos fabricar también tapacubos, qué bueno. Crude nails can be used in the place of traditional nails in crafting carpenter kits, which are used for crafting wooden blocks. ¡Oh! Vale, se puede hacer también clavos caseros para upgradear los bloques de madera. Eso no lo sabía yo. Vale, hatch. Esto no es. Venga, vamos a hacer. Bueno, solo puedo hacer dos de momento. Listo, pues suelto todo lo que llevo encima y me voy directamente al suicidio, porque va a ser un suicidio, que es recuperar mi antiguo loot. No me llevo nada, no me llevo ni nada. Me voy directo para allá. Que eso era, me falta, si no me equivoco, aquí. Para allá. Estoy ya. Ya estoy a un punto de cercanía del bioma de los perros que como no. Se me tiene que espalmar 5 perros en la cara ya, seguro. Lo que es acercarte y te comen, tío, los cabrones. Es súper exagerado lo, la cantidad de perros que han metido en este bioma. Sí, no, de aparecer los que están con fuego, los que se encienden sí. En la parte de atrás, ¿no? Aquí hay una construcción con coches, ¿vale? Steve Toys se llama, puede ser. Y, ¿vale? A ver si no me mata una mina esta vez. ¡Ya! Vale, esto me dará un tiempo de para pensar, creo yo. ¿Dónde, mira, perro. ¿Dónde estaba mi loot? Estaba creo que más para adelante. ¡Ya! ¡Corre! Hay un perro ya, ya veo un perro. Y me ha visto, creo. No, pero no me suicides aún. Quiero llegar a mi loot, por lo menos. A ver si puedo encontrar otro coche y me subo encima. ¡Misión suicida! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
Me quedé sin estamina. Y me pilló el perro. Para castañazo. A castañazo con los perros. Vamos, vamos. No voy, no voy, no voy. Me han dado dos bocados nada más. Bueno, pues ha sido. Mira cómo me come el culo. Qué rico el culo. Qué rico. Pues nada, infección curada. Oh yeah, sí, estaba al mínimo de bienestar, así que ha sido totalmente worth it el hecho de matarme. Perfecto. Simplemente voy a curarme y ahora en cuanto amanezca Grifón me pongo a hacer. Ah, sí, te cura ya. Digo, yo digo, voy a curarme de comida y bebida, ¿vale? Voy a llenarme de comida y bebida durmiendo en la cama. Claro que sí. Pues nada, cojo mis cosas y te hago más adoquines y también te faltan estructuras, ¿no? Exacto, me falta estructura, adoquines, porque bueno, sí, estructura y adoquines, lo que más me falta. Porque en este caso la. ¿De las normales? De las normales, pues esto ya está casi listo ya. Vale, pues me pongo a ello. ¡Coño! ¡Qué más! ¡Qué me! ¡Emilio! ¡Emilio! Sí, sí, sí. No, sí, sí, no, que me muero. Oh. Una screamer por la espalda. Y la escuchaba cuando la tenía encima ya. El Spider no hay quien lo frene, ¿eh? No hay quien lo frene, exacto. Está pegándole. No me ha dado tiempo a coger mis cosas, tío. Yo te puedo vigilar si quieres las espaldas. No, Emilio, para. Al otro lado. Vete hacia el otro lado. Que para allá no. Pero es que en ese lado tienes zombies. Si te acercas más, te van a seguir. Tienes que ir en otra dirección. A ver, mis cosas, por favor. No. Y ponte esto. Venga, va, ponte esto. Vamos, eso es. Voy para allá, mira, ayudarte con mi pico. ¡Uy! ¡Ups! ¡Vamos! ¡Vamos! A farmear un poco para que. Sí, aprovecha que es el último día ya. Sí, voy a farmear un poquito. Dios mío. Vale. Madre mía, con el spider. Y con. Oye, pues otro para ti. Y con la mierda esta. ¿Qué tienes tú? Nada. O te reviento. ¿Qué pasa? Que parece ser más efectivo en las trampas de pollo. Sí. Que las de. A ver, son trampas. A ver. Porque la de animal normal cuando la recoges rompe, ¿no? Sí. Y la de pollo lo que ocurre es que encima de la trampa del pollo aparece un nido. Sí. Entonces tú saqueas el nido se rompe, pero la trampa se queda abajo. Ah, qué bueno. Y pero te da plumas y. A ver si se vuelve a poner otro nido. Plumas y piel. Dan o sea, pluma y huevo. Y carne. Huevos, es decir, carne te iba a decir, ¿no? Exacto. Vale, te he dejado aquí Grifón en el cofre, en el bolso, más estructuras. Y aparte he colocado aquí ya las que he traído. Vale, vale. Y voy colocando pinchos. Lo que está ya ensuelado. Eso es. Y esto va a coger de una forma rica, rica. A ver qué tal funciona. Parece que sí, que los pinchos van a llegar. Es posible. Y no sé si. No, no voy a usar la llave inglesa para esto porque tiene muy poco nivel. Así que mejor el hacha de nivel 600. Screamer desde el suroeste. ¿Eh? Ahora estoy viendo. Yo la escucho, sí. Ahí la veo. La chavala. Uy. Cállate. Cállate. No me la líes. Verás que muero otra vez, Cuidado, venga. Ya verás. Hasta luego. Ey, va horda, bien. ¿Debe salir o no? No. Voy a morir. Voy. Ay, Dios. Te comieron el ojete. ¿No? No, yo no. Le comieron el ojete. Y siguen comiéndotelo. Creo que se me. Cuidado con este que te lo juro, ¿eh?
Dios. Dios. Muérete. Muerto y... Vale, perfecto. Ay, qué putadilla. Que te vi que te caíste. Estaba intentando ayudarte a salir, pero... Nunca pudo ser. Pincho. Habrá que poner más pinchos. Pues nada más por aquí. Vale. Arcilla, arcilla para esta fragua. La tengo por aquí en algún lado. Ahí está, arcillita, perfecto. Ahí y... está la mochila. Sí, ¿no? Tiene que estar por ahí. Perfecto. Javi, para no estar reemplazando esos pinchos, colocar oro o de madera o de metal, porque esto se rompe. Mira, si te fijas, hay que estar reemplazándolo. Ya ves. Sí, de metal boca abajo. Puede estar bien. ¡Ayuda! ¿Por qué? Bueno, chicos, hasta aquí llega el episodio de hoy. Al final, que os habéis dado cuenta de que realmente es que no hay dos sin tres, ¿eh? El juego siempre le encanta redondear las cosas. Entonces dice, si mueres dos veces, te voy a meter una tercera para dejarlo eso ahí redondito, ¿sabes? Vaya episodio, vaya día 6. Se ve que estaba dormido aquel día porque, madre mía, vaya paliza me dieron. Pero bueno, espero que te haya gustado el episodio. Si es así, déjame un like, suscríbete, comparte el vídeo con tus amigos y nos vemos el miércoles en el siguiente episodio. Adiós.